El Ayuntamiento de Isla Mujeres, encabezado por el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis, espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros debido a la temporada vacacional decembrina. Por ello, en colaboración con la Dirección de Servicios Públicos Municipales y SOFEMAT, se reforzó labores de seguridad y limpieza en playas y zonas turísticas. La directora de la SOFEMAT, Keren Pinto Aguilar, detalló que diariamente, a muy temprana hora, los trabajadores de la dependencia a su cargo realizan el cepillado de la arena para recolectar residuos sólidos, además de mantener los arenales libres de sargazo. Y también redoblaron los recorridos de vigilancia en playas con el objetivo de garantizar a isleños y visitantes su seguridad en todo momento y una estancia tranquila y agradable en Isla Mujeres.